tardes, rinconero. Hola, buenas tardes. Yo soy Yika. De nuevo, porque ya hemos hecho un directo. Listo. ¿Y ahora dónde estamos? En la Virgen otra vez. No puedes decir que en tu casa. No, ahora no. Bueno, vamos a enseñar un poquito lo que os decíamos algunas veces de la pedanía de las virtudes. Os lo voy a enseñar, porque yo no subo otra vez. Mira qué explanada. Ahí es la fuente, vamos, para que la gente no haya visto el directo. Dice el argentino que tiremos una moneda aquí y que pidamos un deseo. Un deseo para él. ¿Para él? Pero nosotros vamos a hacer con un céntimo. No tengo céntimo. ¿Lo veis? La ranita. Lo malo es que, bueno, tenéis que ver el mural que vamos a enseñar en el directo, lo tenéis que ver en el directo porque ahora han cerrado y no nos pueden... Y no podemos entrar, nos han dejado dos minutitos para que os lo enseñemos. Mira, por ahí se viene. Ahora iremos por allí para que veáis la arboleda esa. Mira qué explanada. Aquí en el Ecuador General os enseñé que estaba lloviendo. Mira. Ya vamos. Un deseo. Un deseo para todos los rinconeros. Para todos los rinconeros. Dilo. Que nos vaya bien a todos. Ahí está. Bueno, vamos a enseñaros esto por dentro para que lo veáis. Bueno, mí. ¿Veis la entrada? Ahora os enseñamos. ¿Hasta ahora? Bueno, rinconeros, este es el patio de aquí de la iglesia. Mirad qué bonito. Con un pozo, ¿eh? Mira. Vamos a dar la vuelta al ruedo. Mira, esto es villanero y villanera. Aquí todas las comparsas. ¿Veis? Esto es una ofrenda que se ve que hicieron la escuadra de Felipe Usted de la comparsa de pirata en su 25 aniversario, en 1993. Mira qué bonita. Yo creo que estará cerrada la iglesia, por esa puerta se entra a la iglesia. Mirad el patio, qué bonito. Aquí se casa mucha gente también. Le he quitado el trípode, lo tenía que haber dejado. Bueno, lo veis, por ahí entra. Yo creo que estará cerrado ahora mismo. Mira, vamos a enseñar a nuestra patrona, la Virgen de las Virtudes. Mirad. Lo veis que hay un poco morenita. Aquí hizo una broma Moncho Borrajo, que es cuando vino aquí al Teatro Chapí, uno de los mejores teatros que hay aquí en la provincia. Dijo que la teníamos negra a la morenita de tanto pedirle. Claro, toda la gente pidiéndole. Pues vais, mirad qué pozo. Qué bonito, ¿eh? Bueno, rinconeros, ya habéis visto esto. Y nos vamos a ver los árboles. Rinconeros, mirad qué montaña. Aquí hacen, después de Reyes, una representación con gente de verdad, aquí en la montaña. A ver si encontramos un vídeo o algún día podemos venir y os lo enseñamos. Mirad, qué montañas por ahí. Bueno, y esta es la arboleda que os he dicho. Aquí a la sombrita, por la gente, allí hay bancos. A ver si puedo enseñar los bancos. Pues aquellos verdes que están allí. La lámpara de Aladín. Mirad por aquí. Mirad. Y aquí se está de lujo. Lo veis por aquí, qué arboleda hay. Y por allí había una fuente, pero creo que me parece a mí que está la fuente más para allá que para acá. Vamos para allá. Bueno, rinconera, ahora enseñamos un poquito todo aquello. Ahora se la enseñamos, nanita. Mirad. A ver la mesita que os decía antes. Hay algunas que son de madera, pero por lo visto han ido renovándolas y han ido poniendo así de plástico. Mira, eso para los niños, me parece una hormiga o no sé lo que será. Una hormiga, no, parece no, es una hormiga. Una hormiga que le anda mucho a comer y está muy grande. Unos columpios por aquí. Ahí tiene un tobogán. Aquí hay de todo. Allí hay para tirarse. Una farola. Allí, los tubos esos.
Los tubos estos, vamos a enseñar los tubitos. Los tubos esos son para que vayan los niños haciendo gimnasia. ¿Ves? Ahí hay un de esos de madera. Ve ahí. A ver si os lo enseño, ¿lo ves? Esos serán los pocos que quedan de madera que han podido subsistir. Salve. Y ahora lo están poniendo pues de plástico. Así, una rebaleta. Para los niños pequeños. Y la hormiga se sube por aquí y es una rebaleta por dentro. Y ahí más columpios. Rebaleta, tobogán, para que todo el mundo lo sepa lo que es. Cada sitio lo dicen por un lado. Mira, mira. Por ahí cómo suben. En mi pueblo se dice rebaleta. Rebaleta, rebálate. Rebaleta. Bueno, rinconeros, luego enseñamos más cositas. Adiós. Bueno, rinconeros, mirad qué escalera, qué escalera, qué escalera. Aquí. Y ahí está la puerta de la iglesia donde lo enseñé antes. Mirad, ¿queréis que vayamos aquí? Mirad, mirad. Campi la bola. Es una casa que es una bola. La palabra. Así que si queréis que vayamos allí, ahora nos vamos. Vamos para allá. A ver si se va esto. Mira, esto es una heladería que hay aquí. ¿Veis? Ahí hay una pequeña terracita que aquí en verano se está de lujo. Y vamos directo a los hogares que hemos podido en el directo que hemos hecho antes. Os dejaremos el enlace en el comentario fijo. ¿Eh? Mirad qué casa, qué preciosidad hicieron aquí y ahora se vende. Por ahí es también por donde nos vamos a ir ahora, ¿eh? Al campi la bola, a ver si no me pierdo, que estoy tiempo sin ir. Y ahora os vamos a enseñar un poquito, nos van a decir qué pesado. Bueno, ahora enseñamos un poquito los hogares. Bueno, estos son los hogares que en el directo que hemos hecho hemos podido entrar, ¿vale? Entonces, si queréis verlo, os dejamos el enlace que hemos dicho en comentarios y lo veis. Y os voy a enseñar en el Ecuador General donde almorzamos. Y ya nos vamos directito al campi la bola. Mirad la gente andando, ¿eh? Mirad, por eso he descampado allí. Está en el vídeo este, está en el canal, ¿vale? El Ecuador General, que veáis cómo hacemos los almuerzos por aquí. ¿Lo veis? Por aquí. Todo eso, por ahí. Hacemos los almuerzos, varias comparsas, ¿vale? Bueno, ¿venís para la bola o qué? Adiós. Bueno, rinconeros, mirad lo que nos dijo Emi Blas. Esto es una casa que es una pelota. La bola, mucha hierba. Ya puedes entrar para dentro, ¿eh? Mira la casita. Aquí la vaya a ver. ¿Lo veis? Y ahí debajo, mira, por si sí ya tienes piscina. Dice que tú no tenías piscina. Tú has sido el que ha dicho que no tiene piscina. Se digo que antes no tenía, pero sabéis que han hecho. Y aquí bajo tiene como un pequeño bar. Y aquí la gente pues en verano viene bastante a tomarse los cubatitas y las cervezas. Pero puedes entrar ahí adentro, ¿eh? Que no entro. Bueno, con esto nos despedimos ya. Que nos enseña la parte de adentro porque no le da la gana entrar a la chica, ¿vale? ¡Adiós! Con esto nos despedimos ya, terminamos este vídeo, así que si os ha gustado ya sabéis toda la reta hila, ¿eh? Así que muchas gracias. ¿Y tú? Dime. Que ya hemos terminado hace un rato. ¿Hemos terminado? Sí. Vaya tela. Bueno, rinconeros, si queréis ver nuestros dos últimos vídeos, por aquí y por aquí. Y si no estáis suscritos, dadle a nuestra carita que está aquí, pero con cuidadito, ¿eh? Bueno, rinconeros, nos vemos. Hasta luego. Adiós.